Just look at it all. It's so green. Uf, 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 uf. ¿Qué tal, amigos de Atomics? Bienvenidos a un nuevo preview. Bienvenidos a un nuevo gameplay adelantado. El día de hoy, como pueden ver, les vamos a estar platicando de nueva cuenta, porque ya habíamos tenido un pequeño previo hace unos meses, de Final Fantasy VII Rebirth, definitivamente de los más esperados de este año, uno de los juegos que más emoción nos causa jugar y que ya nos moríamos por poderles platicar, porque tuvimos chance, como pueden ver, de jugarlo por un montón de horas. Ahorita les platico más al respecto, les habla Defa, me toca a mí estar en los controles, yo estuve a cargo de esta cobertura. Pero tengo acá en los comentarios, y quien me va a ayudar seguro un montón. Y aquí un saludo, Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Bien, Defa, aquí con envidia, la verdad, porque tú sí jugaste Final Fantasy antes que todos. ¿Envidia GTX? Envidia GTX, uh-huh. La neta, pero emocionado por ver qué nos vas a presentar. Yo estoy entre mis juegos más esperados del año. Sí, definitivamente de muchos de nosotros, ¿no? De lo más esperado del año. Digo, para darles un poquito de contexto de lo que vamos a estar viendo un poquito de los Grasslands, que es como la primera área abierta que vamos a explorar dentro del juego. En la demostración que pudimos probar, jugamos alrededor de 4 horas, de las primeras 4 horas en realidad de Final Fantasy VII Rebirth. Pues el primer capítulo es full historia y lleva esa estructura. Muy lineal, muy parecido más bien a Remake, a Final Fantasy VII Remake, pero ya en este segundo capítulo, que es pues, como pasa en el Final Fantasy original, ya es esta área en la que te sueltan, ¿no sabes? En la que te dejan más libre, y es, creo yo, el punto que pues más curiosidad causa, ¿no sabes? De lo que va a ser Final Fantasy VII River, de cómo es que va a funcionar todo este asunto del mundo abierto, ¿no? Siento. Sí, justamente, porque recordemos que el original de PlayStation 1 pues es un juego enorme, la verdad, con un continente con muchas islas, muchas locaciones diferentes, y justamente todos tenemos la duda de que si nos van a dar la oportunidad de explorar todo lo que es Gaia, que es este mundo, bueno, el nombre de este mundo, la verdad, o esto es solo una sección, o cómo se va a manejar la exploración. Fíjate que más que lo que se puede hacer en el mundo abierto, porque acá, por ejemplo, ahorita que vieron, el juego va a ocupar muchos de estos elementos que... ahorita se me viene a la mente que lo usaba, por ejemplo, Ghost of Tsushima, ¿no? Que eran estos animalitos que están en el ambiente y de pronto ves uno y te indica que algo puede... que usan al propio animal como un medio del ambiente para indicarte que hay un punto de interés, ¿no? Como, por ejemplo, son estos springs, que es este recurso que nos sirve para ir desarrollando nueva materia, etcétera, ¿no? Entonces... es como la forma de ser un tanto espontáneo el juego dentro de lo que es su mundo abierto, ¿no? Entonces, echa mano de eso. Pero lo que te quiero decir es que este demo en específico, este tiempo, este buen tiempo que pasamos con Rebirth, me sirvió mucho para aclarar ya perfectamente qué tipo de estructura y cómo es que va a funcionar el juego. No tenemos tanto tiempo para platicar, amigos, entonces me voy a ir lo más rápido que pueda, pero para irles adelantando... Square Enix se refiere a Final Fantasy VII Rebirth como juego de mundo abierto. Así se refieren ellos. Tuvimos la oportunidad de platicar con el director y con Kitase, que él está como productor. Y se refieren al juego como juego de mundo abierto. Yo estoy semi de acuerdo con ellos por lo que vi. Porque lo que pasa es que, mira, acá tenemos este mapa gigantesco con diferentes puntos de interés. Inclusive hay estas torres o atalayas muy a la... Ya dijimos atalayas, ¿sabes? Muy a la, a la, ¿cómo se llama? A la Assassin's Creed, que son puntos que al momento de activar te revelan parte del mapa y parte de los puntos de interés. Pero lo que sucede es que el juego también va a tener estas secciones lineales, pues muy como funcionaba más bien Final Fantasy VII Remake. La hora y media, casi las dos primeras horas del juego son eso. No nos dejaron mostrárselas porque sí están como muy pesadas en temas de historia. Pero son eso, son partes muy lineales. Entonces el juego va a funcionar así. Va a ser parte muy lineal con mucha historia,
parte del mundo abierto en el que vas a poder hacer sidequests, actividades secundarias, etcétera, etcétera. Y eso lo van a ir mezclando para dar esta experiencia, pues también muy grande de lo que va a representar Final Fantasy VII Rebirth, ¿no? Entonces, va a ser como este híbrido, Sebas. Es a mí la impresión que me dio. Y de hecho, pregunté, oye, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, nada más estuve una o dos horas en las Grasslands, me salté y me seguí con la historia? ¿Puedo regresar a las Grasslands? Y la respuesta es que sí. Cada uno de los mapas abiertos que tú visites, a pesar de que progreses en la historia, vas a poder regresar en ciertos puntos, en ciertos momentos. Ajá. Ok, entonces, por lo que me estás comentando, las Grasslands, que es la primera zona en la que el juego te libera, no es como que esté, o como que forme parte de todo el mundo abierto, sino que más bien está dividida en áreas. Es la impresión que me está comentando. A mí también, o sea, no sé cuántos mapas abiertos vayan a ser al final, porque también yo sigo con la duda de qué tanto se va a separar en temas de historia Rebirth con lo que era el juego original. Yo por lo que jugué, repito, no les puedo contar demasiado, pero por lo que jugué, yo lo vi, sigo sintiendo muy apegado al original. O sea, siguen siendo los hechos del original. No sé, digo, muchos tenemos la teoría esta de que el juego se va a terminar despegando, así como pasó con Evangelion, por ejemplo, con las películas de Rebuild of Evangelion. Pero no sabemos, o sea, eso está por confirmarse, ¿sabes? Está por todavía, estamos todavía por saber qué va a pasar. Repito, estas primeras horas a mí me pareció que están muy apegadas todavía al juego original. Pero sí, entonces, yo, al parecer, es este pedo de zona lineal, ¿no? Zona lineal guiada muy como remake, mapa abierto, zona lineal así. Entonces, yo calculo que tales van a ser 3 mapas abiertos porque tienen muy buen tamaño, al menos las Grasslands. Ahorita lo van a ver cuando siga abriendo el mapa y todo eso. Tiene muy buen tamaño el mapa. Entonces, al parecer va a tener esas... Más bien, no al parecer, les puedo ir confirmando que esa va a ser la estructura del juego. Ajá. O sea, no es un mapota y como mundo abierto occidental más tradicional. No, así no va a funcionar. Ok. Sí, porque son áreas. Que sí iba a ser como todo el mundo. Ajá. O iba a ser algo similar a lo que vimos con Final 16, pero obviamente con mayor tamaño. Sí, ahora... Justamente lo que me encuentro. Por eso. También está el asunto de... Y esto sí no sé... De si vamos a poder caminar de un lado al otro. Acá algo que me impresionó es que yo un pueblo que visité, este pueblo que ahorita se me fue el nombre, que tiene un nombre así como muy nórdico. Es que ve el tamaño, Sebas, del Grasslands. Esto solo son las Grasslands. ¡Ala! O sea, solo es una región. O sea, tiene muy buen tamaño. El pueblo ¿cómo se llama? Ay, tiene un nombre, se me fue ahorita. Un nombre así como nórdico. ¿Yunon Harbor? ¿Mandé? ¿Yunon Harbor? No. Tiene un nombre nórdico. Ahorita vamos a visitarlo. Pero es uno de los pueblos que visitas al principio de Rebirth, ¿no? Que pues, visitas después de salir de Midgard en el juego original. Ahorita lo veremos. Puedes entrar Seamless. O sea, puedes entrar a ese lugar Seamless. O sea, de una parte de estas secciones lineales, pude pasar del mundo abierto a esa parte en específico. No puedo con Red ahí montado en Chocobo, Sebas. ¿Tú qué opinas? Se ve rarísimo, güey. Se ve rarísimo, güey. Como, ¿por qué no lo dejaron corriendo y ya, no? O sea, es como... Estuviera mejor, pues sí. O sea, Red 13 es un perro. Ajá. O sea... Sí, totalmente. Pero bueno. Pero bueno. Es un perrijo. Sí, el caso es que eso me llamó mucho la atención, que puedes pasar sin list. Ahora, ¿están escondidas pantallas de carga? Sí, totalmente, están escondidas pantallas de carga, pero están muy bien escondidas y hace sentir que al menos esta primera parte que yo sentí del juego se sienta simples. Habrá que ver si el resto de Final 7 River se comporta así, ¿no? En su estructura. Mira, esta es una de las torres, estas Sebas, que te digo, que es básicamente una atalaya que tú liberas y te revela como parte del mapa y algunos puntos de interés. Pero sí, así funciona. Entonces, así más o menos va a estar la estructura. En términos de combate, ya me vieron aquí peleando. Yo, Sebas, tú tuviste chance de verlo en el previo, ¿verdad? En el primer previo que hubo en México. Sí. Se siente igualito, ¿no? El tema del combate. Sí, yo lo sentí igualito. Lo que me gustó mucho es esta idea de que ya puedes combinar ataques con tus compañeros. Ajá. Sí, hay ataques en conjunto, ¿no? Ajá. Sí. Fue como lo más llamativo, pero sí, como las mismas bases del combate que vimos en Remake. Que creo yo el logro de Remake es tan alto que yo no me quejo en lo absoluto. El combate se sigue sintiendo tan increíble y tan divertido como siempre. Entonces... sí, a grandes rasgos esa es la estructura que va a tener el juego. Repito, habrá que ver qué tal
que, o sea, si voy a, por ejemplo, ahorita que estamos en, que esto que estamos viendo es de las primeras horas del juego, voy a poder caminar, por ejemplo, al tercer tal vez mapa abierto desde acá. Esa sería mi pregunta ahorita, ¿no? Ajá. Sí, es una buena cuestión, porque cuando dices mundo abierto, pues piensa en un mundo interconectado, ¿no? Que todo está ligado, puedes ir de punta a punta, pero también esta idea de que está dividida por áreas, como por secciones, que te va dictando la historia, pues también es como, va por los dos lados, ¿no? ¿Sabes? Es que es un dilema, ¿no, Sebas? Porque pues Final Fantasy VII es un juego altamente cargado a la parte narrativa. Y sabemos que si algo sufren o si en algún problema se meten los juegos de mundo abierto es en hacer historias consistentes, ¿no? Que no se rompa con el tema de, o sea, que no rompan con el tema de la propia libertad que le dan al jugador, ¿no? Entonces, lo que pasa acá con y la impresión que me da de Final Fantasy VII Rebirth es que va a ser un juego en el que se va a sentir muy marcado cuando estés como ahorita que estamos viendo en estas partes de mundo abierto, ¿no? Como muy específicas a las partes de historia, ¿no? A las partes en las que va a continuar la historia de los personajes, ¿no? Y del mundo como tal. Ajá. Sí, creo que uno de los apartados que necesita manejar o balancear más bien bien este Rebirth es la cantidad de contenido adicional con la que te puedes topar. Sí. Porque si te dan inmediatamente el mundo abierto con mil tareas, mil minijuegos, tipo de cosas, ahí es cuando se crea el conflicto, ¿no? De cómo haces que el jugador se interese por la historia y al mismo tiempo explore de una forma interesante. Siento que eso sí es responsabilidad como de cada quien, ¿no, Sebas? O sea, no, bueno, acá los Chocobo Stops, que ya las habíamos visto en el primer previo que tuvimos, que son estos puntos pues, prácticamente de Fast Travel, ¿no? Tal cual, de Fast Travel. Ahorita hablamos un poquito del World Traversal, que yo sí tengo ahí mis dudas un poquito. Como que lo siento como atoradón. Como que siento que los controles y las animaciones de los personajes y todo eso, y por más que tengamos una montura acá de Chocobo y todo eso, siento que están hechos como no para estos terrenos como totalmente abiertos en los que es bastante impredecible qué va a hacer el jugador. O sea, lo siento un tanto torpezón. Nada grave, nada como para hacer un escándalo, pero sí lo sentí ligeramente torpezón, Sebas. El tema del World Traversal, como tal, lo sentí un poquito atorado. Un poquito. Ya tiene que ver con el build, ¿no? Que jugaste. Espero. Pero sí. Y pues sí, es que es responsabilidad al final del jugador el decir cuántas. Yo me imagino los obsesivos compulsivos, por ejemplo, acá en los Grasslands. Buena suerte, ¿eh? Está gigantesco y hay un chingo de cosas por hacer. Entonces, según yo aquí, a los que les obsesiona hacerlo todo, gracias a Dios yo no pertenezco a ese grupo, les va a tomar muchas horas, solo esta primera sección. Entonces, decían que hasta 100 iba a durar si decías que ir por todo. Sí, se hablan de 100 horas, ¿no? De ir por todo. Ahí va a depender a cada quien. Acá vamos a ver si podemos entrar al pueblo, esto que te digo, Sebas, para que vean cómo es como simples el cambio. Ahora, ¿cómo sentí también el mundo abierto y las actividades del mundo abierto? Muy normales, o sea, no me topé con nada como que me sorprendiera como tal, ¿sabes? O sea, nada así como que dijera wow, o sea, o no me topé, haz de cuenta, con un dungeon secreto. Esto puede cambiar, amigos, estas son impresiones simplemente preliminares del juego. Esto puede cambiar. Me topé con un mundo abierto divertido, pero sí altamente sistemático. Esto, por ejemplo, Sebas, ahí el juego está cargando, ¿no? Básicamente, aquí el juego está cargando, ¿no? Pero, Ahí justamente iba a preguntar, ¿qué tantas actividades te dieron la oportunidad de probar? Porque ahorita te he visto que estás viendo los Choco Stops, de recolectar ítems, las atalayas, ese tipo de cosas, pero ¿qué más hay? ¿Hay hunts, por ejemplo? O misiones secundarias que de repente encuentras. Jugué carreras de chocobos. Hay un chorro de fetch quests, ¿no? Que te dan NPCs. Okay. Hay otro, a ver si vemos ahorita un poquito más adelante, uno en el que tienes que rastrear como tesoros en ciertas áreas. Pero ve, Sebas, o sea, ya estoy en este pueblito. O sea, ya entramos así, simples, ¿no? O sea, no hubo pantallas de carga, repito, escondidas, pero creo que muy bien escondidas, güey. No, ya llegué a este lugar con una geometría mucho más compleja y mucho más densa de lo que estábamos viendo en el mapa afuera. Noté mucho fetch quest. A mí eso me da una hueva tremebunda, güey. Tremebunda me da hueva hacer fetch quest.
Pero pues para los que lo quieren todo, repito, pues ahí habrá que ver. También está la duda, ¿no? ¿Qué tanto van a expandir la historia estos Fetch Quest? Esperemos que algo, ¿no? A mí si algo me decepcionó de Final 16 fue precisamente eso. Como que eran muy contados los quests secundarios que, creo yo, aportaban algo en el tema de la narrativa del juego, ¿no? Esperemos que acá... Sí, eran muy sencillos, la verdad. Sí. A ver qué tanto. Y digo, la forma en la que el remake lo manejaba es que era... Como lo mencionas, tener un capítulo como completamente enfocado en la historia. Y luego otro aquí como... Como es que exploras áreas y ahí tienes fetch quest, tipo de cosas. Aquí sería interesante ver cómo lo manejas y todo el juego te da la oportunidad de seguirle como fetch questeando o irte directo a la historia. Acá ya saben, puedes comprar ítems, puedes comprar equipo, hacer pociones, hacer materia. Hay un juego de cartas, que la verdad probé poquitito durante el demo, porque ya sabía yo, y le pasó ahí saludos a los colegas, que se estuvieron más tiempo del que debían en este viendo este tipo de cosas. Y cuando salieron ya al mundo abierto, pues, ¿qué creen? Se acabó el tiempo del demo, hijos. Entonces, sí, creo que ahí Square debió haber como advertido. Yo me la solí. O sea, dije, ¿sabes qué? La parte lineal de historia, vale madres, esa de esa platicamos en la reseña, ¿no? Esa, cuando sea momento de la reseña, ahí platicamos más bien de eso. Acá creo yo, Sebas, creo que a la mayoría de nuestra audiencia pues nos interesaba más bien el morbo de cómo va a funcionar mundo abierto, la propia estructura del juego y ese tipo de cosas, ¿no? Ya del otro tal vez habrá más tiempo de hablar más adelante cuando tengamos la cobertura ya final del juego. Pero sí, así está un poquito la situación. Acá, como puedes ver, hay un tablero pues donde puedes ver diferentes jobs y quests que te pueden dar, etcétera, etcétera. Mi punto acá es que también mi tiempo con Final 7 River, además de que lo sentí cortitito, o sea, sentí que me faltó ver como un chingo y darme una idea más clara, no vi nada como específica, o sea, como demasiado distinto a lo que haya visto en otros Final Fantasy o en otros juegos como del estilo, ¿sabes? O sea, como que la historia va a estar poca madre, de eso no tengo duda, y creo que es cuando mejor funciona el juego. Pero como que tal vez, y del lado del mundo abierto, como que me faltó un wow, ¿sabes? Un órale, güey, ¿no? Hay enfrentamientos contra mini jefes y lo que tú quieras, pero no algo como ese momento de toparte con un dungeon entero, tal vez de manera totalmente random en Elden Ring, ¿no? Por ejemplo. Como que me faltó ese wow moment, ¿sabes? Un poquito, ajá. Sí, justamente por lo que me comentas, y digo, no sé si me lo puedes comentar por cuestiones de spoilers, tipo de cosas. Sí. Pero me acuerdo mucho que el primer el Final Fantasy VII original. Mira, perdón que te interrumpa, Sebas, esto es un poquito del parte del juego de tarjetas que trae integrado adentro Final Fantasy, que me imagino que a mucha gente le consumió un montón de horas. Perdón, Sebas, ¿qué decías? Sí, no te preocupes. Que justamente en Final Fantasy VII original, cuando sales de Midgar, ¿no? Te topas con ese épico momento donde ves la serpiente muerta o ese tipo de cosas, o te encuentras con el Chocobo Ranch, ese tipo de cosas. Sí. No sé si el factor wow justamente de este remake, con el Rebirth, va a estar enfocado más en el aspecto de la historia y no tanto en el aspecto de lo que puedes hacer o el gameplay, ¿sabes? Sí, tal vez. O sea, te refieres a que va a haber. O sea, sí va a haber. O sea, a ver, también para aclarar y como que no se malinterprete mi comentario. No me refiero a que el juego no esté impresionante. Sí, sí lo está. Y tiene esos momentos como los que mencionó Sebas. Pero son momentos como Final Fantasy VII, ¿no? Son momentos de Final Fantasy VII. Sí los hay. Hay momentos súper sorprendentes. Y me emocioné. Todo lo que jugué esto me emocionaron varios momentos. El punto acá con lo que digo es. Me refiriéndome en específico al mundo abierto y cómo han evolucionado los mundos abiertos. Durante todos estos años, a eso más me refería, ¿sabes? A cómo nos sorprendió el mundo la primera vez que empezamos a explorar el mundo abierto de Breath of the Wild, ¿no? O cómo logró volvernos a sorprender Zelda con Tears of the Kingdom, o repito, el tema de Elden Ring, refiriéndome a situaciones de juegos de mundo abierto. No, el juego está espectacular, amigos, o sea, el juego está lleno de esas primeras 4 horas que jugué. Hubo varios momentos que sí dije, wow, qué cabrón está esto y qué bien se ve y qué bien funciona todo esto y qué batalla tan épica acabo de tener, ¿no? O qué momento tan increíble acaba de tener Cloud con Tifa o lo que sea, o Aerith acaba de decir algo muy chingón. O sea, esos momentos están ahí. O sea, Final Fantasy VII Rebirth le hace justicia y seguramente todavía más justicia a la que le hizo Remake a juego en el que se basa. Yo todavía, las dudas que tengo un poquito es...
de veras qué tan interesante van a ser estos mundos abiertos. O sea, qué tan buen trabajo va a hacer Square Enix en específico en la parte del mundo abierto, ¿no? Ajá. Sí, es una tarea complicada, la verdad. Totalmente. Considerando el legado que tiene Final Fantasy VII, no sé, por lo que me estás comentando, o sea, sí me emociona lo que estoy viendo y lo que me has dicho y todo este tipo de cosas, pero al mismo tiempo me preocupa un poco de que el hecho de que es un mundo abierto sea más como una justificación para hacer que el tiempo de la aventura se expanda. Ajá. Y no tanto como un elemento que ayude a la experiencia general, ¿sabes? ¿Cuánto dijeron que duraba, Sebas, si te ibas derechito, ¿no?, por la historia? Sí dijeron, ¿no? Ajá, como 60 horas más o menos. Puta, güey. O sea, yo creo que no hay nada de qué preocuparnos, Sebas. Inclusive si falla como mundo abierto, creo que no hay nada de qué preocuparnos, güey. El juego igual va a estar... O sea, si son esas 60 horas de historia increíble, o sea, ¿cómo se queja uno, no? Del lado técnico, como pueden ver, el juego luce espectacular. Luce sensacional en PlayStation 5, evidentemente, ¿no? El juego va a estar saliendo en exclusiva para PlayStation 5. Corre muy bien también, me topé con un gran desempeño. Digo, está a 30 cuadros por segundo, pero son 30 cuadros que funcionan a la perfección, ¿no? Y una imagen en 4K de muy buena calidad. Este build en específico, no sé si lo han notado un poquito ahorita que he ido caminando, tiene mucho pop-up de objetos, mucho, mucho, mucho. Pero es algo que estoy casi seguro que se va a arreglar ya en la versión final. Recordemos, esto es un build previo, esto no va a ser el juego final. Pero ya lo sentí yo muy pulido, sobre todo del lado de rendimiento y carga de texturas, no vi ningún problema. El único detalle que le noté un poquito es el popping de objetos. Y también no es tan, tan grave, ¿no? Sobre todo cuando vas caminando, cuando vas en el chocobo más rápido, sí se nota más. Cuando vas caminando, casi no, Ok, ¿y va a haber la oportunidad de jugar el juego a 60 cuadros? ¿No te comentaron eso? Sí, va a haber, sí, hay opción de 60 cuadros. No nos dejaron ver la opción de 60 cuadros. Me imagino que siguen trabajando en ella, ¿no? Entonces, sí. Pero es un juego, les diría yo, está diseñado para jugarse a 30, ¿eh? O sea... También. Digo, ahí cada quien, decidirá qué camino tomar, pero, sí, así está un poquito la situación de... del juego y de cómo está técnicamente. Pero les digo, en general, me la pasé increíble. Sí, por supuesto, tengo todavía un poquito de duda del camino que va, del resultado final que va a tener el mundo abierto, los mundos abiertos como tal. Habrá que ver. Tal vez nos terminamos sorprendiendo y llevando como otra impresión. Yo este tiempo que me la pasé, está bien. O sea, es un mundo abierto divertido. Y yo también bajo el entendido que estaba jugando un RPG, ¿no? Así, o sea, estoy jugando un RPG como tal, ¿no? Está bien, simplemente como que no sentí que empujara como nada, ¿sabes? Y tal vez estamos esperando, no sé si es injusto o no esperar que estemos esperando que Final Fantasy VII Rebirth en específico empuje el mundo abierto. No sé qué tan injustos estemos siendo de ese lado, Sebas, o no. No sé, sí está complicada la tarea. ¿No? Sí. Yo quiero creer, la verdad, que eventualmente cuando llegamos a la segunda área, el juego ya sea algo completamente diferente, que esta primera área sea como, lo que ya conocemos, ¿no? Lo que sabemos exactamente de lo que es Final Fantasy VII normal, y luego ya a partir de la segunda área cambiemos considerablemente, no solamente la historia, sino también la forma en la que el mundo está estructurado, porque me imagino que en la segunda área es donde está el Golden Saucer, ¿no? Porque lo checaste aquí en esta primera sección. Sí, no, me imagino que sí es en la segunda área. No, y eso fíjate que también me gusta porque todavía hay mucho misterio. O sea, por más que ya tuvimos dos previos de Final 7 y este sobre todo fue muy amplio, pues todavía me quedan un montón de dudas, ¿sabes, Sebas? O sea, todavía tengo como bastantes preguntas sobre para dónde va, ¿no? La experiencia general del juego, qué tanto va a estar apegado, ¿no?, a Final 7 original, etcétera, ¿no? Todavía hay como misterio ahí alrededor, Sebas. ¿Muere o no a Aerith? ¿Y qué tal que muere Tifa? ¿Qué tal que? ¿No? Por ahí un colega teorizaba que vamos a poder elegir. Y yo no sé. No. No creo porque... Te voy a decir por qué. Porque pues no tiene este asunto de poder traer tu save file. ¿Sabes? No es como que vayamos a traer nuestro save file de Final 7 Remake acá. O de este no creo que vayamos a llevarlo a la tercera parte, ¿no? Entonces, no creo. ¿Quién sabe? Chance esta de la tercera parte. Si te da la oportunidad de elegir quién vive y quién no, yo creo que salve sí, ¿no? No, si hay elección, pues sí, obviamente. Sí, ajá. Sí. Pero no creo. La verdad. Yo la verdad no creo que vaya. Y justamente
lo que jugaste de la sección de la historia no te dio oportunidad de ver como para dónde va más o menos este reimaginación, o fue como exactamente lo mismo. No, pues te decía que para mí lo que vi me parece que está todavía súper apegado al original. Ok. Sí, esa es la impresión que me dio. Mi memoria tal vez puede fallar un poquito y si hay algunas diferencias, pero yo lo que vi dije, ah, pues según yo va todavía muy, muy pegado a Final 7, el original de Play 1. Sí, tal cual. Está bien. Entonces, sí, sí, sí. Sí, no sabemos. Igual también va a estar súper apegado, Sebas. Igual nosotros, nuestras pinches chaquetas mentales. No pasa nada. ajá, de que se iba a separar y por el final este que vimos de 7, que a mí se me hace como que es una pista súper fuerte de que la cosa va a ir por otro camino. Pero todavía habrá que ver, Sebas. Todavía habrá que ver. Todavía hay mucho que ver. Habrá que ver para dónde va la cosa. Muy bien. Oigan, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, Sebas, pero... pues ya este 29 de febrero ya falta muy poquito. 29 de febrero, un año bisiesto, sale Final Fantasy VII Rebirth para... Mira, por ejemplo, acá como que empecé a liberar algunas cuevitas y así, que igual están más interesantes, pero ya no me dio tiempo de verlas. Se fue el tiempo así en un segundo, güey. En un segundo. Sí, se pero cuando te diviertes, sí. Se va como sí, agua. Sí, sí, sí. Yo creo que va a cumplir y va a ser un juegazo. O sea, de eso creo que no hay duda. No tenemos algunas dudas y algunas como preocupaciones aquí y allá de ciertas situaciones, pero creo que al final Square Enix va a estar entregando un juego a la altura de lo que todos estábamos esperando de esta segunda parte del remake masivo de Final 7. Pero bueno, pues invítalo, Sebas, ya sabes. Bueno, banda Atomics, muchas gracias por ver nuestro previo de Final Fantasy 7 Rebirth. Recuerden darle like a este video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que sacamos de lunes a viernes, tanto gameplays como podcast. Tengan un comentario y le van a entrar o no a este título. ¿Quién no? Y si sí, ahí déjanos quién vive y quién muere. ¿Qué tal que te dice va a morir Barrett? ¿Qué tal? Ah, muere Barrett. No, ahí sí lloraba, ¿eh? Barrett. Ahí sí yo lloraba. Se sacrifica por su hija y ya. Que sacrifique a su hija, dice Seba. Bueno. No, se sacrifica por su hija. Ah, por y su hija. Yo te entendí que sacrifica a su hija. No, qué darks, ¿eh? La verga, bueno. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Twitter como arroba primo Sebas Wave. Defa está como arroba Alberto Defa. Aldo está como ando-lawson1. Y Atomics está como arroba Atomics. Muy bien, amigos. Y chequen el primer previo que hicimos. Ahí Aldo fue el que estuvo a cargo de esa situación. Chequenlo. Uh-huh. Y pues ya pronto les estaremos... Yo imagino que va a ser un gameplay muy amplio, Seba, ya cuando sea el juego final, en el que vamos a estar platicando de absolutamente todo. Mira, acá estoy en esta zona de excavación que usas al Chocobito ahí como para rastrear y como para excavar, que pues está divertido y está chistosona la música ahí que te ponen, pero pues también no es como algo tan revolucionario, algo que me haya parecido como especialmente divertido. Pero habrá que ver, amigos. Gracias, Sebas. Ajá. No, Tigres de banda, jueguen cuando salga Final Fantasy 7 Rebirth. Muy bien, ya falta poquito. Ya falta poco. Y en exclusiva repetimos para PlayStation 5. Cuídense mucho, amigos. Nos seguimos viendo aquí en Atomics. Bye, bye.